Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy sustituyo a Lorena Ruiz Huerta, que por motivos de salud no ha podido acudir hoy. Bueno, como sabéis, o lo habrá comentado el portavoz de Ciudadanos, esta mañana la Junta de Portavoces no ha incluido un punto sobre activación de iniciativas largas para el pleno del 6 de abril, en tanto que en ese pleno se sustancian las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos del 2017, con lo cual paso a comentar brevemente un par de cuestiones y luego pasamos a cualquier pregunta que queráis hacer. En primer lugar, en relación con la huelga de los trabajadores de la empresa Larrea, que como sabéis es una empresa que presta unos servicios de autobuses en la zona noroeste. Bueno, por parte del grupo de Podemos en la Comunidad de Madrid, manifestar nuestro apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de esta empresa. Por nuestra parte, valoramos como necesaria la huelga que han convocado los sindicatos en la empresa, en tanto que de lo que se trata es de llamar la atención sobre el incumplimiento por parte de la empresa de las instrucciones recibidas por parte de la Inspección de Trabajo respecto de las condiciones laborales, en particular la de los horarios y el descanso de los trabajadores que cumplen este servicio tan importante para la articulación territorial de nuestra comunidad como es el transporte público y en concreto los autobuses interurbanos. Por nuestra parte, entendemos que esto, valoramos que esto es resultado, o sea, el tener que haber llegado a esta forma de acción por parte de los trabajadores es resultado de una pésima gestión de un proceso de privatización de los servicios de transporte público por parte de la Comunidad de Madrid y el hecho de que se haya desentendido completamente la consejería respecto de esta cuestión y haya dejado que la empresa haya devaluado los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales y se ha llegado a un punto en el que no les haya quedado más remedio que convocar una huelga para poder exigir lo que son sus derechos laborales, además de una mejora correlativa en el servicio a los ciudadanos y en la seguridad y la calidad del servicio. Y luego, en relación con la negativa de Cristina Cifuentes al proyecto Cordis, que hemos conocido también recientemente, pues bueno, por nuestra parte comentar que en líneas generales nos alegramos de que el Gobierno haya puesto freno a esta operación. Queremos pensar que lo que ha entendido la Comunidad de Madrid es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que este es un proyecto que ahonda en una dinámica como la que podía ser la de proyectos como Eurovegas, que es una forma de volver a inflar una burbuja, uno de los motores de la burbuja inmobiliaria y del modelo de crecimiento económico y desarrollo económico que tenían los anteriores gobiernos de la Comunidad de Madrid, del mismo signo político y que entendemos que generaron las consecuencias laborales, medioambientales, económicas y de toda índole que conocemos y que entendemos que son las que generan la crisis y la situación social en la que nos encontramos a día de hoy. En ese sentido, queremos pensar que se ha valorado que proyectos como este no son la forma útil para la Comunidad de Madrid de salir de la crisis en la que nos encontramos, no es la forma de generar empleo de calidad, no es la forma de tener un cambio de modelo productivo para recuperar empleo de calidad, sostenibilidad medioambiental, ingresos fiscales y demás beneficios de un cambio de modelo productivo en la región y por eso nos alegramos. Esperamos que sea definitiva sea definitivo el freno a esta operación y además recordamos que esto puede ser un buen punto de partida precisamente para replantearse el modelo productivo y la forma de salir de la crisis en la que nos encontramos actualmente. Este proyecto estaba planteado para Torres de la Alameda, en el corredor de Henares, que como bien sabréis, históricamente ha sido, pues por así decir, la fábrica de la Comunidad de Madrid, el corazón productivo de la Comunidad de Madrid, que actualmente se encuentra en una situación de pauperización productiva y social y que entendemos que el cambio de modelo productivo para la Comunidad de Madrid pasa por la recuperación del tejido industrial
de esa zona como de las demás de la Comunidad de Madrid y que bueno, esto puede ser una ocasión para que los proyectos anteriores que se plantearon para recuperar la vitalidad de la zona, como pudiesen ser este mismo o en su día los proyectos olímpicos, pues eso tiene que dar paso a planteamientos de cambio de modelo productivo y de recuperación del tejido productivo e industrial desde un punto de vista de sostenibilidad medioambiental, de calidad del empleo y de generación de cambio de modelo productivo para la región. Y ya por último comentar que bueno, que como decía antes, pues esperamos que esto sea el principio de un cambio de modelo, pero evidentemente, en tanto que vemos que la otra pata de este modelo que se pretende reflotar, que es la del pelotazo urbanístico, parece que sigue su curso con el proyecto de reforma de ley del suelo que llegará pronto a la Comunidad de Madrid, por lo que nos llega, pues nosotros mismos nos damos cuenta que esa esperanza a lo mejor no está muy fundada, pero vamos, en todo caso nosotros seguiremos trabajando porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid apueste por un cambio de modelo productivo y por recuperar la economía de la Comunidad de Madrid desde otros planteamientos y desde el impulso a otros sectores. Y sin más, doy paso a cualquier pregunta que tengáis. Sobre la situación de Alcorcón, sí. Esta mañana se están reuniendo para ver qué solución. Acaba de decir el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que él solo ve posible como salida un gobierno encabezado por Ciudadanos a esa parálisis de Alcorcón. ¿Cómo ven la situación desde Podemos? Bueno, nosotros partimos de la misma observación y de la misma evaluación, que es que el señor Pérez se tiene que ir. Que no puede ser, o sea, que Alcorcón se merece un mejor alcalde que uno que se dedique a ser un alcalde autoritario, a ser un alcalde machista y a ser un alcalde que nada más que sale en los medios de comunicación por los desvaríos que tiene y nunca por motivos de la buena gestión del ayuntamiento que preside. Y en ese sentido, nosotros, hombre, esta es la cuarta reprobación en un año. Nosotros entendemos que con la primera a lo mejor ya bastaba y desde luego nuestro planteamiento siempre ha sido que es necesario un cambio de gobierno municipal en Alcorcón. Partiendo pues de que tenemos un diagnóstico compartido con Ciudadanos en este caso, lo que no podemos compartir evidentemente es que la solución sea que el cuarto grupo municipal por votos y por concejales sea el que se haga con el gobierno municipal. Eso no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido y además, y esto yo lo digo a título personal y deprisa y corriendo por una sensación que me da a mí, que es que esto puede ser pues una excusa anticipada para decir, bueno, o gobernamos nosotros o no puede haber cambio de gobierno. Lo cual, evidentemente, pues sería la excusa perfecta para el día de mañana cuando los demás grupos le digan a Ciudadanos, bueno, esta misma mañana, los demás grupos le digan a Ciudadanos, que eso evidentemente en términos democráticos no tiene mucho sentido, diga, bueno, pues si no es así, pues entonces podrá echar la culpa a Ciudadanos a los demás grupos de que no haya cambio de gobierno en Alcorcón. Como puede aplicar el mismo principio pues a la propia Comunidad de Madrid, a la comunidad, a la región de Murcia y al Gobierno de la Nación. O sea, es que el principio por el cual Ciudadanos sostiene gobiernos corruptos, gobiernos impresentables, como puede ser el de David Pérez en la ciudad de Alcorcón, y solo da como alternativa que gobiernen ellos cuando no son, en este caso, ni siquiera la tercera fuerza, sino la cuarta, pues evidentemente nos pone una situación difícil, en tanto que estando todos de acuerdo en que tiene que haber una alternativa de gobierno en Alcorcón en este caso, si dice que la llave son ellos, pues difícilmente permiten que eso llegue a buen puerto, o sea, que esa conjunción de voluntades de cambio del gobierno municipal llegue a buen puerto, ¿no? Y además se tiene que plantear Ciudadanos hasta qué punto eso supone un bloqueo de sus propias políticas regeneradoras. Desde el momento en que dicen que ellos son el látigo de la corrupción y están para cambiar los gobiernos de la vieja política y demás, y que cuando se plantea una posibilidad real
porque es tan unánime la voluntad de cambio y ellos ponen ese freno, pues evidentemente pierden mucha credibilidad como el supuesto ariete de la corrupción, el supuesto partido renovador, regenerador, que viene a cambiar la política en nuestro país a todos los niveles. Por lo tanto, deduzco de sus palabras que en ningún caso se plantean ustedes apoyar una moción de censura que ponga como alcalde al portavoz de Ciudadanos. Bueno, eso en todo caso lo tendría que decidir el Grupo Municipal de ganar al Corcón. Pero vamos, de primeras, por lo menos, suena complicado, sí, sin duda. Y hablo desde mi punto de vista. O sea, de nuevo, esto, la decisión corresponde en última instancia al grupo municipal de ganar al Corcón, que como sabréis es una candidatura de Unidad Popular en la que participan más colectivos que Podemos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, no es una decisión que dependa de Podemos Comunidad de Madrid como tal, sino del Grupo Municipal de ganar al Corcón. El apoyo en su caso a esa moción de censura o el plantear otras alternativas, que yo por lo menos entiendo que serían más lógicas, en tanto que Ciudadanos es, por un lado, el partido que da el apoyo a David Pérez en un primer momento y que ahora se lo quiere retirar, pero sustituyendo en el gobierno, siendo la cuarta fuerza política del ayuntamiento. Pues eso, de nuevo, esto dependería de ganar al Corcón, pero vamos, de primeras, digo, como principio general, el que la cuarta fuerza política se plantee como la alternativa de gobierno no parece muy razonable, ¿no? No parece que tenga mucho sentido, vamos. Menos cuando es la que puso a ese alcalde ahí, claro. Sí, por supuesto. Claro. Efectivamente. Buenos días, señor alcalde. Le quería hacer una pregunta acerca de la información que se ha conocido hoy sobre la empresa que tiene el gerente del Hospital de la Princesa y qué valoración hace su grupo de ese tema. Bueno, pues es algo que no sorprende, la verdad, y porque es un caso más de amiguismo en la colocación de gerentes de servicios públicos por parte de un consejero que además dijo en su día y acordó con los demás grupos parlamentarios que no lo haría, sino que pasaría ese tipo de decisiones por la negociación con los demás grupos y por la Asamblea de Madrid, con lo cual no nos extraña que en un caso más en el que por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se dice que se van a seguir procedimientos más democráticos y más transparentes para el nombramiento de gerentes de servicios públicos, cuando se incumple es por una persona que además resulta que tenía una incompatibilidad. Y en ese sentido, pues nosotros seguimos y seguiremos haciendo dos cosas a nivel de la Comunidad de Madrid. Por un lado, seguiremos con la ponencia para la ley de profesionalización de la sanidad para precisamente asentar en ley, o sea, por ley, los procedimientos para que este tipo de nombramientos no se hagan a dedo, sino que sigan cauces transparentes y democráticos para evitar este tipo de dinámicas. Y por otro lado, si por un lado ejercemos la función legislativa, pues la función de ejerceremos la función de fiscalización de la actividad del gobierno en cuanto a la investigación sobre lo que entendemos que es una trama de corrupción muy profunda relacionada con la sanidad madrileña con su privatización, que investigaremos por todos los mecanismos que a día de hoy tenemos en la Comunidad de Madrid para hacerlo y para poder destapar lo que entendemos que hay una trama debajo de, bueno, pues como con todos los casos de privatizaciones de sectores públicos que se hicieron de una manera que implicaban evidentemente en redes de corrupción subyacentes para hacerse con el botín de los servicios públicos a privatizar. Nada más. Gracias.